¿cómo están? Los saluda Andrés Mendoza desde Guadalajara, Jalisco, para llevarles la información más importante en el mundo de los deportes. ¿Qué les parece si arrancamos con la información de la Copa MX? Esta semana inició la actividad de este torneo que para esta ocasión cambió de formato. El primer semestre se desarrollará la fase de grupos y en el segundo serán los partidos de llaves. Y en esta ocasión serán a ida y vuelta. Pero bueno, vamos con los resultados. Venados le ganó 4-1 al Atlante. Santos y Correcaminos empataron a 1. Xolos vence 2-0 a Querétaro. Atlas y Pachuca empatan a 1. Monterrey vence 2-1 a Leones Negros. Pumas y San Luis empatan a 1. Al minuto 20, Ricardo Centurión puso adelante a los de San Luis. Sin embargo, fue hasta el minuto 79 que Pumas logró el empate gracias al camisa 192 a Mauri García, canterano de apenas 17 años. Tras el partido, el técnico universitario Michel González se mostró satisfecho por lo hecho por el equipo durante el partido. Sobre todo destacó la garra y la voluntad que pusieron en el segundo tiempo para lograr el empate. Además destacó la actuación de Amaury, de quien dijo tiene el talento para formar parte del primer equipo. Amaury es un jovencito, es prácticamente un chavo todavía, pero tiene condiciones para jugar al fútbol, como hoy ha demostrado. Indudablemente tiene que trabajar mucho, va a seguir trabajando con nosotros y se va a ir acoplando a sistemas de entrenamiento y a sistemas de juego. En otro resultado, Toluca se impuso por la mínima a los alebrijes, esto gracias a un autogol tempranero, esto en el minuto 7, de Juan Dios Aguayo. Tras el tanto, Toluca intentó controlar las acciones, de hecho no hubo mucho peligro. Sin embargo, minutos finales, alebrijes estuvieron a punto de empatar el encuentro, pero no lo lograron. Esta situación no dejó satisfecho al técnico Ricardo Antonio Lavolpe. Y ya diría yo los últimos 10 minutos hasta perdimos el protagonismo, perdimos el control del partido. Es decir, vos podés terminar el partido, pero controlando como venía el transcurso del primer tiempo y 30 minutos del segundo tiempo. Después ya no. No, lógicamente tenés toda la razón, no me voy conforme, pero para nada. En más actividad del fútbol mexicano, este viernes arranca la jornada 3 de la Liga MX con el partido entre Puebla y Guadalajara. Antes de viajar a Puebla, los jugadores de Chivas hicieron entrenamiento y José Carlos Barranqui habló ante los medios. Indicó que llegan motivados a este encuentro tras vencer a los campeones Tigres en casa. Y habló del descenso, que la mejor forma de erradicarlo pues es pensar en lo grande y no pensar hacia abajo. La verdad, nosotros obviamente, pues está claro que el descenso está ahí, ¿no? Pero lo que nosotros queremos conseguir es entrar a la liguilla y obviamente de la mano pues de intentarles de zona de descenso, ¿no? En más de fútbol mexicano, este jueves arrancó la Liga de Ascenso en el partido entre Celaya y el Club Atlético Zacatepec. Este apertura tendrá una serie de cambios. El más destacado es que ahora los visitantes que logren ganar se llevarán 4 puntos. Sin embargo, los locales solo se quedarán con 3 en caso de victoria y el empate pues obviamente será una unidad. Fútbol internacional, actividad de mexicanos en el extranjero. Raúl Jiménez logró un doblete con el Wolverhampton en la victoria 4-1 ante el Cruiser de Irlanda del Norte. Con este resultado, el equipo inglés avanza a la siguiente ronda de la clasificación de la Europa League. Ahora, ¿qué les parece si vamos a la actividad de los Juegos Panamericanos? Y continúan pues varios deportes en Lima. Actualmente México se mantiene en el segundo lugar del medallero con 14 oros, 10 platas y 26 bronces. En primer lugar y ya muy lejos está Estados Unidos con 34 oros, 26 platas y 21 bronces, mientras que Brasil ocupa el tercer lugar con 12 de oro, 10 platas y 18 bronces. El equipo de nado sincronizado logró la medalla de plata en la fosa. En la actividad de hoy, el ciclismo de pista, el equipo femenil en la prueba de velocidad avanzó a la final, por lo que ya aseguró la medalla de plata. Sin embargo, disputará el oro ante Canadá. En esta misma prueba, pero de la rama varonil,
El equipo mexicano avanzó a la final, pero por la medalla de bronce, la cual disputará ante Brasil. En resultados históricos, el softball logró el bronce, nunca antes habían ganado medalla en Juegos Panamericanos. Esto después de perder 7-4 ante Estados Unidos en la semifinal. Estados Unidos obtuvo la plata y Argentina se llevó el oro. Tras el encuentro de la selección mexicana, Alfredo Lerma, entrenador del equipo, manifestó su alegría por este resultado y destacó el trabajo realizado por su equipo. Mis muchachos dieron todo en el terreno de juego, un gran partido, un gran rival Estados Unidos. No pudimos sostener las carreras y a final de cuentas pues aquí gana el que hace más carreras, ¿no? Pero contento la verdad con el desempeño de los muchachos. Primera medalla panamericana para nuestra Federación Mexicana y nuestros jugadores. Hicieron historia junto con nosotros como cuerpo técnico. Resultados de la delegación mexicana, pues recordar que México vence 2-1 a Argentina, 2 goles por la vía penal. México queda de hecho con un hombre menos, sin embargo para el segundo tiempo mejoran a pesar de tener 10 hombres. Estuvieron la mayor parte del partido al frente y lograron sacar esta victoria importante que los coloca en el primer lugar del grupo A, por encima de Argentina que tiene 3 puntos y de Panamá que tiene 2 y Ecuador pues solo tiene una unidad. México enfrentará a Ecuador el próximo 4 de agosto, donde en caso de empatar o ganar estaría accediendo a la semifinal. Además, en hockey sobre pasto, el equipo varonil derrotó 8-2 a Perú y mantiene vivas sus esperanzas de avanzar a cuartos de final. También continúa la actividad de enclavados. Mañana entra en acción el racquetball, donde se esperan medallas, principalmente gracias a Paola Longoria. También habrá que estar al pendiente del camino de Alejandra Zavala, ya que inicia la participación en la prueba de pistola de 25 metros de tiro deportivo. Esto es lo más relevante del deporte. Muchas gracias por su atención.